soy de aquí de allá. Mi nación está donde tú estés y donde esté mi hermana. Ciudadanos de la patria celestial, compatriotas del que quiera alcanzar las promesas más eternas del Señor, de un reino inconmovible que está en cualquier lugar. En cualquier lugar. Estamos aquí para anunciar que el Hijo varón ha nacido ya. Crece sin cesar con poder y unción, y que ya inició su manifestación. Ciudadanos de la patria celestial, compatriotas del que quiera alcanzar las promesas más eternas del Señor, de un reino inconmovible que está aquí. Ciudadanos de la patria celestial, compatriotas del que quiera alcanzar las promesas más eternas del Señor, de un reino inconmovible que está en cualquier lugar donde tú y yo te damos la bienvenida a tu casa, tu iglesia, tu hogar. Contamos con grandes servidores que trabajan incansablemente para ser el equipo idóneo que te acompañe a ti, que hoy te atreves a alcanzar la verdadera felicidad. Para la nueva iglesia es un honor compartir contigo y para ti un privilegio ser parte de este gran movimiento que está cambiando el mundo. Alegrará en grande ser.
Gracias, Señor Jesucristo, por esta gran oportunidad, por tu inmenso amor, por la calidad de la palabra que recibimos cada día, que es excelsa, por la bendición de poder dar y también de recibir. Muchas gracias porque recibimos y recibimos todos los días de tu mano, Señor. Gracias por acogernos como una gran familia, cada uno miembro en particular. Hemos sido tratados con una palabra que llega a nuestros corazones de una manera personalizada, a través de tu Santo Espíritu, Señor. Muchas gracias, porque nos has enseñado el orden como debe de ser, y el primer lugar en nuestro corazón debe ser para ti. Estás levantando nuestra mirada que había estado caída, mirando al piso, a la tierra, y nos estás enseñando la realidad, que no tenemos de qué avergonzarnos, ni por qué seguir mirando las cosas de abajo, sino que levantas nuestra visión, para que seamos formados y enseñados, y entonces podamos empezar a ocupar esos lugares que has deseado para nosotros. Y asimismo, como hemos sido amados y enseñados, podamos traer a muchas personas que también te necesitan y puedan estar bajo tu cubierta y manifestando tu amor. Muchísimas gracias, Señor Jesucristo. Amén. Hola, buenos días. Aquí estoy para darte la bienvenida a este nuevo amanecer. Ya conociste la experiencia de recoger en el lugar atrio. Ese fue tu pan de cada día. También participaste del pan semanal que encontraste en el lugar santo. Ahora, como un vencedor, tienes la oportunidad de adentrarte al lugar santísimo en busca del maná escondido. Muy buenos días, mis hermanos. Bendito el Señor por este martes 23 de marzo de 2021. Bendito el Señor por los días que nos regala, por los amaneceres, por los atardeceres, por la belleza de su creación, por podernos mirar en el espejo y saber que allí, dentro de ese vaso frágil que nos mira, que tiene tantas necesidades, allí reposa el Espíritu de Dios. Gracias, Señor, porque cuando nos miramos a nosotros mismos o a nuestros hermanos a los ojos, podemos reconocer tu presencia allí. No importa cuántas faltas hayan cometido los hermanos con nosotros, no importa cuán grande haya sido el pecado de un hermano contra nosotros, el pecado nuestro contra ti y contra el Señor, por supuesto, ha sido mucho más grande que cualquiera que haya cometido un hermano contra nosotros. Por eso conviene perdonar. Conviene resarcir. Si has herido, si hemos herido a algún hermano, vale la pena resarcir, vale la pena perdonar, vale la pena pedir perdón, vale la pena reflexionar si eso que te dice tu hermano tiene algún grado de veracidad o de verdad. Si ofendiste a un hermano, revisa. Puedes decir, no, eso no es así. Pero ¿qué tal que estés equivocado? ¿Qué tal que eso no es así como tú pensaste que era? ¿Qué tal si lo que has hecho o dicho ha ofendido durante años a alguien que ha guardado silencio? Bueno, hasta que se cansó de guardar silencio. Revisemos, hermanos, revisemos. Nos corresponde como hijos de Dios hacer lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. El que quiera ser mi discípulo, el que quiera ser su discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígalo, sígalo. Bien, mis hermanos, entonces vamos a continuar con la lectura de Mensajes Escogidos, volumen 2. El título del capítulo que nos corresponde el día de hoy es Ministerio Quíntuple de la Mujer. En el capítulo quinto del Génesis se nos presenta el libro de las generaciones de Adán, el primero y animal. No se registran allí sino varones que en su condición de paterfamilias, desde Adán hasta Noé, reflejan un mundo próximo a ser juzgado. En contraste, en el capítulo primero de Mateo se nos presenta el libro de las generaciones de Jesucristo, el Adán postrero y espiritual. Desde Abraham el caldeo hasta Jesús, en donde sí aparece la mujer y de manera muy especial,
la simiente de la mujer anunciada en Génesis 3:15 empieza a desplegarse delante de nuestros ojos, y allí encontramos 5 mujeres anunciando un ministerio singular. Con excepción del primer Adán, todos los hombres que aparecieran en el mundo deberían venir a través del sexo, hasta la aparición del postrer Adán. Y miren ustedes la connotación sexual de estas 5 mujeres. Primero, aparece Tamar, disfrazada de prostituta, quien engendró a Fares a través de una relación incestuosa con su suegro Judá. Luego Rahab tuvo a su hijo Booz de Belén con Salmón. Luego de ejercer el oficio de prostituta en la ciudad de Jericó, en tercer lugar Ruth, nacida en Moab, un pueblo maldito por el incesto entre Lot y su hija, quien después de enviudar se volvió a casar con el hijo de Rahab, con quien tuvo a Obed. Luego tenemos a Betsabé, quien fue la madre del rey Salomón, en una relación donde se entremezcla en el adulterio de ella, en su condición de casada con Urías Eteo, con la fornicación de David. Y finalmente aparece María, la joven virgen que no había conocido varón. Así que Judá, Salmón, Booz, David y José se unieron a estas mujeres para engendrar en ellas respectivamente a Fares, brecha, prorrumpir, Booz, agilidad, fuerza, Obed, sirviendo, Salomón, paz, y Jesús, nuestro Salvador, quien vino a ser Señor y Cristo, evidenciando en su linaje una clara relación tanto con los gentiles como con los pecadores, mas alcanzando para sí un testimonio de limpieza, santidad y perfección. Más adelante detallaremos. Casablanca, enero 12 de 2008. Hermano Alfredo, el micrófono es todo suyo. Muchas gracias, hermana Paloma. Estamos aquí ya ante un documento muy significativo, también es de enero del 2008, el Ministerio Quíntuple de la Mujer. Normalmente se entiende en ese lenguaje teológico coloquial, cuando se habla de Ministerio Quíntuple, a la palabra del apóstol Pablo, que el Señor mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros para perfeccionar el cuerpo de Cristo, para edificar el cuerpo de Cristo, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para hacer todo esto que hay que hacer. Entonces, se habla de ministerio quíntuple porque apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros son 5 aspectos, digámoslo así, diferentes del trabajo en el campo. Entonces, es diferente. Vamos a sembrar en un terreno y el terreno está enyerbado, entonces hay que desmatonar, hay que quitar todas las hierbas y hay que abrir la tierra, quitar los escombros, sacar la piedra, o sea, preparando el terreno. Eso es un tipo de trabajo. Otro tipo de trabajo puede ser sembrar o hacer los surcos, surcar y otro sembrar y otro regar y otro abonar y otro podar y otro cosechar. O sea, no sé, hay muchas funciones en el agro y lo mismo en cualquier labor, la construcción, que también la escritura nos presenta la figura de la construcción de la casa, el perito arquitecto, y bueno, pues uno está echando los cimientos y la fundamentación y se va a encargar de fundir las vigas, las columnas, es lo que le va a dar cuerpo, estructura y amarre a la obra. Y alguna parte del trabajo es bajo tierra, otra sobre la tierra. Y es diferente los
trabajos de mampostería, de enchapes y pañetes y estucos y alisados, pulidos, entechados, los remates, los filos, las puertas, las ventanas, en fin, las áreas de cocinas y baños con sus respectivos aditamentos o mobiliarios. Cada uno va teniendo una serie de especialistas, los pintores, electricistas, plomeros. Entonces, a eso se refiere cuando habla de distintos ministerios. Entonces, el ministerio quíntuplo nos resume el trabajo que se hace en la labor eclesial. Entonces, nos dice que Génesis nos presenta las generaciones de Adán, el primer Adán, ¿sí? Y entonces, él dice que en contraste a esa genealogía, en el capítulo primero de Mateo, se nos presenta el libro de las generaciones de Jesucristo, que es el postrer Adán o el espiritual. Entonces, vemos cinco mujeres destacadas allí que bueno, pues ahí las estamos citando. Todas tienen una profunda connotación de tipo sexual. La primera de ellas es Tamar, algunos la pronuncian Tamar, que fue la madre de Fares y está en la genealogía de Jesucristo, pero como no pudo tener hijo con su marido, entonces ella se disfraza de prostituta y a través de una relación de fornicación con su suegro, quien es nada menos que el patriarca Judá. Sí, Judá, de donde va a venir el Señor Jesucristo. El león de la tribu de Judá. Judá está teniendo relaciones con una mujer que él cree que es una prostituta. Ella se cubre su rostro con un velo para no dejarle ver que es su nuera. Y bueno, toma señal de él para después poderle mostrar y no se vaya a negar ese hecho. Entonces se aseguró, esta es la primera mujer. La segunda es Rahab, que no se disfraza de prostituta, ella ejerce la prostitución. Entonces, pues entrega su cuerpo y su servicio sexual a cambio de dinero, pero después de que ella salva la vida de los espías en la ciudad de Jericó, entonces ella se acoyuntó al pueblo de Israel y, bueno, pues tuvo un hijo que es el famoso Booz. ¿Sí? Se unió con un caballero llamado Salmón y Booz va a ser el que se una con la tercera de nuestras cinco mujeres, que es justamente Ruth, la Moabita. Moabita, o sea, un pueblo que estaba bajo maldición, porque ustedes recordarán, dos pueblos que se llamaron Moab y Amón son los que salieron de la relación de incesto o relación ilícita sexual entre el papá borracho y sus dos hijas, que fueron Lot, el justo Lot, que fue sacado de Sodoma con sus dos hijas vírgenes y ellas tomaron licor con él, y cuando él estaba borracho, en una ocasión embarazó a una
y al día siguiente se volvió a emborrachar y embarazó a la otra. Este es el relato, puede ser alegórico, pero es el relato. Un cuadro monstruoso, pues bueno, la nuera teniendo relaciones con el suegro, Rahab ejerciendo la prostitución, Ruth naciendo en un pueblo que es nacido de relación incestuosa, de un padre borracho con sus hijas. Entonces, bueno, es un poco clara la connotación de tipo sexual. Bien, entonces Ruth, que es moabita, enviudó y se volvió a casar con el hijo de la prostituta de Jericó, que es Rahab. Vienen los tejemanejes, el gran tejido genealógico, y se casó con el hijo de Ruth, que era Boaz, y Ruth con Boaz tuvieron a Obed. Muy bien, ya estudiamos 7 pasos hacia el amado, pues ya tienen claridad ustedes genealógica, pero bueno, estamos repasando entonces ahora 5 mujeres, este ministerio quíntuplo de la mujer. Muy bien. La quinta mujer que estamos considerando es la esposa de este oficial hitita del ejército de Israel, que es Urías. Urías, oficial de David, amigo de David, y David la vio, la deseó, se unió a ella, la embarazó. Él estaba cometiendo fornicación, ella estaba cometiendo adulterio, y pues a través de ellos dos van a ser el rey Salomón, quien construye el templo de Jerusalén. Entonces, fuertes connotaciones sexuales. Y la quinta mujer de la genealogía de Jesucristo, aparte de Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé, es María, que también tiene un fuerte sentido de tipo sexual, porque ella dice: ¿cómo será esto si yo no he conocido varón? Entonces, las unas vienen por precisamente desorden y cierra con esta, que es una doncella que no ha conocido varón. Entonces, Judá, Salmón, Boaz, David y José fueron los 5 varones que se unieron a estas 5 mujeres: Judá con Tamar, Salmón con Rahab, Boaz con Ruth, David con Betsabé y José con María, para que vinieran Fares, Boaz, Obed, Salomón y nuestro Señor, nuestro amado Rey, Jesús de Nazaret, nuestro Señor Jesucristo, que vino a ser Señor y Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo, evidenciando en su linaje una clara relación tanto con los gentiles. Vemos que Ruth viene de Moab, Rahab viene de Jericó, Betsabé está casada con un hitita, con los gentiles, como con los pecadores. Porque, pues, mira cuánto desorden hay detrás de todo esto. Pero él toma toda esta contaminación y la limpia, la ordena y la purifica para presentársela a sí mismo como un testimonio de limpieza, santidad y perfección. Si pudo hacerlo con ellas,
puede hacerlo contigo. Pudo hacerlo conmigo. ¿Ves? Esto es lo precioso de este mensaje. Si hay alegoría, si hay tipología, si no es literal, lo importante es que el mensaje está ahí intacto para ser aprendido, enseñado y que nos sirva de inspiración, de derrotero en el camino. Entonces, así concluimos hoy. Mañana estaremos entonces en un nuevo devocional a las puertas de nuestra gran fiesta. Ya viene, mañana es el día menos tres. Entonces, hasta entonces, quedamos así. Thank you.